Ya estamos listos para poder comenzar con el forrado en panel invertido para decorar nuestro pastel. Vamos a trabajar con un fondant o pasta americana negra. Sí es importante que si van a teñir el fondant lo hagan por lo menos 1 o 2 días con anticipación para que el color siempre esté mucho más acentuado, y lo que recomiendo es utilizar colorantes en gel. O bien pueden comprar ya el fondant teñido sin ningún problema. Vamos a trabajar con unas tablas de corte que nos van a permitir a nosotros poder manipular muchísimo mejor el fondant y que no se nos pegue a ninguna superficie de trabajo. Y lo que primero tenemos que hacer es tomar las medidas de nuestro pastel una vez que ya lo tenemos completamente ganacheado. Voy a tomar entonces por acá. Yo ya lo bajé de mi plato giratorio sin ningún problema con una espátula, y vamos a conocer entonces cuál es el diámetro, la altura y la circunferencia. Con esas medidas nosotros vamos a poder trabajar y forrar en panel. Tengo 15 centímetros entonces, tengo 18 de altura y tengo 47 de la circunferencia, ¿sí? Si repetimos, tenemos 15, 18 y 47. Vamos a tomar entonces nuestro pegamento comestible, puede ser gel de brillo neutro, puede ser preparado con CMC y agua sin ningún problema. Con una pinceleta simplemente vamos a pintar y pincelar la parte superior. Una capa fina de nuestro pegamento es más que suficiente, ya que no queremos que el fondant se patine. Vean los bordes que ya quedan marcados con esta técnica de ganacheado. Nos queda un cilindro bien definido. Y cuando ya cubrimos entonces toda la parte superior con nuestro pegamento comestible, vamos a empezar a estirar nuestro fondant. Como les dije al principio del video, estamos trabajando con nuestra técnica de forrado en panel. Cuando hablamos de forrado en panel significa que nosotros vamos a forrar la torta o el pastel en 2 partes. Primero la tapa superior y luego el lateral. Entonces, a través de 2 figuras geométricas como un círculo y un rectángulo, cubrimos todo nuestro pastel y vamos a sacar los bordes perfectos haciendo el panel invertido. Tomamos una parte de nuestro fondant. Utilizo un poco de aceite vegetal neutro, rocío vegetal o cualquier manteca vegetal que ustedes tengan, también lo pueden utilizar. Y para trabajar el fondant y que no se manchen las manos, también les recomiendo que se coloquen un poco en sus palmas. Entonces ahora comenzamos a amasar para activar bien el fondant y que tenga la elasticidad, ¿sí? Si yo ahora estiro, se corta y no tiene para nada de elasticidad. Una vez que lo amasamos, ya vean que cobra mucha más elasticidad. Solamente es 1 o 2 minutos de amasado, no es necesario agregar demasiado. Hago un círculo y ahora comenzamos a estirar con la ayuda de un palote hasta un espesor de unos 3 milímetros. Estiramos para un lado, estiramos para el otro. Si ven que la cantidad de fondant que ustedes tienen es demasiado, simplemente pueden hacer un primer corte como para definir la figura. De paso chequean el espesor, ven que todavía está grueso. Nos falta por lo menos bajar. Entre 2 y 3 milímetros es el espesor más óptimo para poder forrar pasteles y que los bordes nos queden bien perfectos. Una vez que ya tenemos entonces estirado, lo que voy a hacer es cortar mi círculo. Pensando que si yo tengo una base de 15 centímetros, por lo menos mi fondant tiene que tener 2 centímetros más de tamaño, es decir, tendría que tener un círculo de unos 17 centímetros aproximadamente. Yo tengo acá unos 18, así que con esto tengo muy bien la medida. Vamos a traer nuestro pastel. Y con un palo de amasar un poco más chico para no generar demasiado peso, lo que voy a hacer es simplemente levantar el fondant. Posiciono, apoyo, una vez que tocó contacto el palote, empiezo a deslizar para un lado y vuelvo para el otro. De esa forma nos vamos a asegurar de poder quitar todas las burbujas de aire que puedan llegar a quedar. De todas formas, vamos a trabajar con nuestro fratacho para poder sacar toda aquella burbuja que pueda llegar a quedar. Recuerden que el fratacho no hace presión, simplemente suaviza. Una vez que tenemos nuestra superficie bien lisa, vemos que por ahí si llega a quedar alguna pequeña burbujita, simplemente vamos arrastrando hasta que salga. Vamos a trabajar entonces con el panel invertido y acá no vale asustarse, nosotros tenemos que dar vuelta nuestro pastel. Para eso trabajamos con 2 tablas y entonces, como si estuviésemos desmoldando un flan, vamos a simplemente dar vuelta. Levantamos con mucho cuidado y hacemos a la cuenta de 1, 2 y 3 y simplemente damos vuelta. Levantamos. Acomodamos el sombrero de nuestra galera y vamos a pincelar ahora todo el contorno. Tanto arriba como abajo, sin tocar el fondant. Recuerden que no hay que poner demasiada cantidad de pegamento porque eso es contraproducente, nos patina el fondant y no se afirma a nuestra ganache. Una vez que completamos toda la vuelta, simplemente repasamos con el pincel para poder desparramar muy bien el pegamento y evitar que nos quede algunos grumos o superficie demasiado cargada de pegamento. Reservamos nuestro pegamento a un lado. El pastel lo dejamos también a otro lado y vamos a empezar ahora a estirar nuestro rectángulo. Vamos a tomar una buena cantidad de fondant porque acá tenemos que estirar un rectángulo que va a tener, si teníamos 47 por 18, vamos a sumar 2 centímetros más a cada medida. Entonces necesitamos una buena cantidad. Activamos nuestro fondant por lo menos con 1 minuto de amasado. Y una vez que lo tenemos bien listo, vamos a comenzar a estirar. Primero formando un rollo que tenga por lo menos 3/4 partes del tamaño o del largo de nuestro rectángulo. Lo aplanamos. Y acá tenemos que juntar fuerzas porque nos toca estirar con nuestro palote. Empezamos primero por lograr la altura. Se pueden ayudar también del antebrazo para hacer fuerza. Entonces vamos de un lado al otro, de un lado al otro. Una vez que ya tenemos más o menos la altura de nuestro pastel, comenzamos con el largo. Siempre rectificamos la cantidad de rocío vegetal sobre nuestra tabla. Y comenzamos para un lado y para el otro. Cortamos los excedentes. Y continuamos estirando unos milímetros más. Yo sé exactamente que mi palote tiene unos 50 centímetros, entonces esa es también una ayuda para mí para poder conocer las medidas. Emprolijamos la base. Y ahora medimos la parte de la altura. Con 20 centímetros estamos bien. Por acá también. Recuerden también trabajar con las medidas justas. Si nosotros tenemos demasiada cantidad de fondant, lo que va a pasar es que cuando queramos levantar va a ser mucho el peso que vamos a tener. Una vez que ya lo tengo listo, voy a trabajar entonces con el palo de amasar más chico. Y acá tenemos que tener en cuenta, si nuestro fondant es muy seco, no es necesario que nosotros agreguemos nada. En cambio, si es húmedo, les recomiendo siempre poner un poco de fécula, más allá de que es negro. Después esto se reabsorbe con un poquito de una pincelada, pero no se nos va a pegar para nada. Este, como tiene bastante cantidad, ¿sí?, de CMC, es un fondant que queda bien sequito, no se va a pegar porque ven que ya se opacó. Entonces vamos a colocar ahora nuestro palo de amasar, aproximadamente dejando el mismo ancho que tenemos del palo, pero bien pegado a la base, ¿sí? Tiene que quedar bien paralelo a toda nuestra base. Y acá vamos a empezar a enrollarlo sobre sí mismo. Levanto. Y comienzo entonces a ir enrollando sobre sí mismo. Apoyo la mano como para guiarme, porque del otro lado yo no puedo estar mirando. Entonces voy a ir enrollando, solamente el palo de amasar va girando, no hago tensión, no aprieto para nada. Una vez que termine, voy a traer mi pastel. Y ahora simplemente voy a ubicar el palo vertical al lado del pastel y con mucho cuidado voy a adherirlo. Ahora, en este paso tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, en la parte de arriba nos tiene que sobresalir al menos 1 centímetro y por la parte de abajo nos tiene que quedar este pequeño volado, es como una forma de una L, donde nosotros luego vamos a poder pellizcar nuestro fondant. Una vez que tenemos entonces adherido parte del lateral, comenzamos a trabajar con un fratacho, un alisador, y empezamos entonces a ir desde arriba hacia abajo, Lo que recomiendo siempre mejor es la parte curva hacia abajo. Y vamos a ir pegando todo el contorno. Desenrollo. Y voy fijando muy bien. Se pueden ayudar también con la palma de la mano, sin ningún problema. Sí, tengan en cuenta que si su mesada de trabajo o su mesa no es muy estable, por favor no dejen nunca suelto esto porque se puede caer. Estos palos tienen una base muy plana, entonces a mí me permite trabajar de esta forma. Si no, siempre tenemos que estar sosteniéndolo con una mano y con la otra vamos a ir trabajando de esta forma. Vean siempre abajo cómo se va a ir pegando el fondant, que no me quede suelto, ni que me quede levantado, ni que me quede demasiado hacia abajo. Lo que estamos haciendo ahora es simplemente forrando todo el lateral. Todavía no empezamos a trabajar los bordes, ni tampoco a alisar perfectamente nuestros laterales. Terminamos entonces de cubrir todo el pastel. Vamos a retirar el palo de amasar y junto. Acá nos van a quedar entonces superpuestas dos masas. Yo lo que voy a hacer es cortar simplemente por encima, dejando aproximadamente unos 2 milímetros en la parte de arriba. Cortamos y retiramos ahora el excedente. Con esto que nos quedó por abajo, simplemente vamos a levantar, retiramos el excedente y volvemos a cubrir con nuestro fondant. Haciendo un poco de presión, vamos a empezar a suavizar esa unión hasta que desaparezca o quede lo más parejo posible. Una vez que ya lo tenemos listos, vamos a empezar a alisar bien todo el lateral. Voy trabajando en este sentido todo el contorno del pastel. Con nuestro cúter vamos a cortar toda la parte superior. Abrimos bien y vamos siempre haciendo el corte hacia adentro. De esta forma el fondant nos queda bien adherido. Vean lo que pasa si yo tiro hacia afuera, se despega. En cambio, si yo voy cortando hacia adentro, siempre el fondant queda bien adherido. Bien, prolijamos nuevamente. Y ahora vamos a concentrarnos en esta posición. Con mi fratacho, con 3 dedos voy a estar sujetándolo de esta forma, ¿sí? Voy a venir por acá y en esta posición. Así vamos a empezar a hacer presión hacia abajo. Suave, sin hacer demasiada presión, simplemente para ir pellizcando todo nuestro borde. Una vez que ya hicimos toda nuestra vuelta, vean que prácticamente lo puedo cortar con la misma mano, pero necesitamos generar esos bordes rectos. Entonces vamos a limpiar muy bien nuestro cúter. Yo le coloco siempre un poquito de aceite para que se deslice mucho mejor. Y entonces, ubicado paralelo al pastel y bien en forma perpendicular a la tabla, vamos a empezar a ir cortando una parte y retiro. giro mi tabla y vuelvo a repetir. Estos pedacitos siempre los dejamos lejos porque se nos pueden llegar a pegar. Lo que hay que evitar en este paso es siempre colocar en esta posición. Yo no puedo cortar nunca ubicando el cúter en esta posición porque el borde me va a quedar biselado, me va a quedar a 45 grados y posiblemente, como tenemos un fondant muy fino, me va a llegar a tocar la ganache. Retiramos todas las pequeñas rebarbas que puedan llegar a quedar. Y ahora viene el trabajo de nuestro fratacho flexible, ¿sí? Es un acetato que a mí me permite que, como tiene flexibilidad, me va a poder cortar todas esas pequeñas imperfecciones y alisar mucho más aún. Entonces, vamos recorriendo todo el contorno. Ahora sí, una vez que ya terminamos con esto, simplemente nos queda dar vuelta a nuestro pastel nuevamente. Para eso volvemos a trabajar con nuestra tabla, colocamos y ahora sí, con mucho cuidado, volvemos a dar vuelta. Y ahora sí, simplemente vamos a levantar nuestra tabla con mucho cuidado. Y así nos va a quedar ya definido nuestros bordes perfectos. Tengan en cuenta que si quieren emprolijar algo que haya quedado todavía, lo mejor es que lo vuelvan a dar vuelta y trabajen de esta forma. Porque si nosotros empezamos a trabajar por el contorno, podemos llegar incluso a malograr lo que ya hicimos. Así que simplemente vamos a dejar que nuestro fondant se seque por completo y luego continuamos con el resto de la decoración.